Dios le bendiga, amigo televidente. Le damos la bienvenida a nuestro programa, a su programa Mujer Total. Y bueno, antes de comenzar, quiero que aquí mis invitadas también le envíen un saludo. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes en este su programa Mujer Total. Con ustedes, Silvia Medina. Hola, yo soy Sares García, estoy para amarle, para servirle. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Maranata en su programa Mujer Total. Esperamos ser de bendición, así como nosotros hemos sido bendecidas con este programa. Amén, sean bendecidos todos los televidentes y en las redes sociales que ven este programa y es de su agrado, pues primeramente pues, darles las gracias, ¿verdad? Porque están ahí fielmente viendo este programa. Esperando que sea de bendición cada programa que traemos a la tele. Es un programa para edificar a la familia, a la mujer. Y pues hoy vamos a tratar un tema muy, muy importante. Bueno, pues así es. Como bien sabemos, o bien sabe usted, este mes de mayo se celebró el Día de las Madres. Entonces, por ese motivo, este programa estará dedicado a las madres. A lo mejor usted dirá, bueno, ya pasó, pero estamos todavía en el mes de mayo y por eso escogimos esta hermosa enseñanza. Es una historia real, es una enseñanza que nos va a bendecir a cada una de nosotras y a usted, familia, madre de familia, y en general a todos nos bendice. Bueno, Sari va a hacer la lectura. Bueno, voy a leer Primera de Reyes 3 del 16 al 27, vamos a ver. Y yo quiero que cuando usted vaya escuchando, o si usted tiene una Biblia, lo puede buscar, vaya imaginando cómo fue sucediendo a veces podemos decir la historia, pero fue un hecho real, un suceso que aconteció en verdad y que el rey Salomón tuvo que tener mucha sabiduría para poder resolver esta situación. Se llama Sabiduría y Prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ¡Ah, señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí, estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Bueno, pues aquí vemos a dos mujeres teniendo el mismo trabajo, dos mujeres que se embarazan al mismo tiempo, porque dice una de ellas, y lo especifica también, que dice: Ella y yo tuvimos un hijo. Dice, lo tuve yo primero y luego al tercer día lo tuvo ella. Entonces lo especifica también que se embarazan al mismo tiempo, tienen el mismo trabajo, moran en la misma casa. Lo especifica también que dice, ninguna otra persona mora con nosotros, solo ella y yo. Van delante del rey a poner esta demanda porque, pues, si bien oyó la historia, si no la oyó bien, a veces porque la leen y no ponemos mucha atención. Pero esta historia habla de dos mujeres rameras, están viviendo bajo el mismo techo, las dos acaban de tener un hijo, acaban de ser madres. También vemos que, o más bien la historia es esta, que una de ellas, por razón de que se acuesta arriba del niño,
el niño muere. ¿Y qué hace esta mujer? Lo cambia. Se lo pone a la otra y le quita el vivo y se lo pone ella. Pero la mamá del niño vivo al otro día se da cuenta y ve que el niño que tiene a su lado no es de ella. Y es ahí donde empieza el conflicto, es ahí donde empieza el dime. Una decía, bueno, tu hijo es el vivo, y o mi hijo es el vivo, el tuyo es el muerto, y la otra no, el mío es el vivo y el tuyo es el muerto. Y aquí, hermanas, empieza la situación de estas dos madres. Sí, de hecho, a mí, en lo que ahorita relataba, es cierto, tienen muchas cosas en común estas mujeres, muchísimas cosas en común, y están pasando lo mismo, están pasando el mismo proceso, están pasando la misma situación, están morando en la misma casa, están teniendo el mismo trabajo, están teniendo muchas, muchas similitudes. Pero había algo que estaba, que vamos a ir desarrollando a lo largo del tema. Había algo en una de ellas, y había algo bueno en una de ellas y algo malo en otra de ellas. Y pueden ocurrir los accidentes y podemos decir, híjole, pero ¿cómo esta mujer pudo ser tan descuidada de acostarse sobre su hijo? Pues a veces cuando tenemos, sobre todo cuando somos primerizas, tendemos a y más cuando somos chamacas, digo, porque yo tuve a mi hijo pues joven y parecía que pasé algo parecido a esto. Un día yo, dormida, toqué y dije, yo tengo un hijo. ¿Y dónde está mi hijo? No lo sentí a mi lado. Y ya tuve que llamar a mi mamá y buscamos el niño. Por gracia de Dios, estaba sobre un edredón. O sea, a veces las mamás somos tan descuidadas. En ese momento, cuando somos primerizas, y en ese momento yo me di cuenta, soy mamá, y tuve que hacerme la idea que soy mamá, que era mamá y que tenía que tener más cuidado. Pero conforme vayamos viendo esta historia, vamos a ver qué pasó con la mujer que tuvo este descuido. Así es, efectivamente, a lo largo de la historia vamos a ir viendo que Dios nunca se equivoca. A cada una de las mujeres, bueno, a todo tipo de personas, vea, Dios nos da diferentes dones, nos da sabiduría, nos da actitudes o virtudes, podría decirse, ¿verdad? Pero aquí vemos tal vez las mujeres aparentemente iguales, porque desarrollaban o estaban en un mismo lugar. La Biblia habla de que convivían, estaban en un mismo lugar, hacían el mismo trabajo, ¿verdad? Pero aquí vemos a una que desarrolló el don, el instinto de madre, porque ella lo sentía desde el corazón. Tal vez aparentemente ella fingía un trabajo, pero aquí lo importante es que ella desarrollaba lo que por dentro ella sentía en el corazón, ¿verdad? El instinto de madre. Y vemos a la otra que lo mismo vivió, pero ahí vemos que podemos entender o percibir que ella procrió solamente. El procriar puede ser como un accidente, como un error, mas no lo sentía en el fondo. Entonces yo puedo percibir la historia de esa forma, de que eran dos mujeres iguales, hacían el mismo trabajo, porque la historia, la Biblia lo cuenta, lo dice, ¿verdad? Pero aquí, viendo, analizando, viendo la palabra, estudiándola, podemos ver los dones que Dios nos da, y una de ellas desarrolló el don del instinto de madre, y la otra solamente como que procrió, crió al bebé. Y vamos a ir viendo cómo una tuvo una actitud diferente a la otra, ¿verdad, hermana? Sí, bueno, de hecho aquí, relatando ya esta palabra bíblica, podemos ver que las dos mujeres se peleaban, pero la mamá del hijo muerto, podemos ver una mujer con dureza de corazón, porque pues obvio, se me muere mi hijo, pues lloro, hago duelo por él, ¿no? Pero vemos a esta mujer que no, ella fue, cambió al bebé que estaba vivo y decía, no, pues el mío es el vivo, el tuyo es el muerto. Y vemos a esa mujer que no se compadece, no tiene dolor en su corazón por ese hijo que murió. Dice, aquí la mamá del niño vivo, ella decía que ella se acostó sobre de él, pero en sí, pues la historia no lo dice, pero no sabemos, a lo mejor lo hizo intencionalmente, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que esa mujer no, a lo mejor no, no,
¿cómo le puedo decir? No sentía el dolor de haber perdido a ese hijo, porque pues no lloraba. Cualquier mujer se pierde a su bebé o se enferma y está ahí llorando, está lamentándose, pero yo aquí puedo ver una mujer que le importó más cambiar al bebé que estaba muerto, pero no, ella no, ¿cómo le explico? Vemos la actitud de ella, ¿verdad? De que no lo sentía, por eso actuaba, porque como que nada más actuaba, no lo sentía, o sea, no tenía el instinto y como que tenía el instinto de hacer daño, de la maldad, ¿no? Pues sí, porque pues no se condolía de que había perdido a su bebé. Ella quería el vivo y pues el muerto pues no le interesaba. Pero conforme vayamos viendo la historia, vamos a ir desarrollando más este tema. No, y es admirable eso. Eso que acaba de tocar la hermana Leti es un punto muy, muy importante, es clave. ¿Por qué cambia el hijo? ¿Por qué cambia el hijo? ¿Por qué mejor no se pone a llorar? Yo me imagino que, yo creo que toda mamá, cuando un hijo, tan solo cuando un hijo está enfermo, ¿cómo se pone la mamá? O sea, agarra al niño y corre al médico o sale a pedir ayuda al vecino, a la vecina, porque su hijo está enfermo. ¿Cuánto más que el hijo murió? O sea, ella para que hubiera salido corriendo, llorando, o estuviera gritando, mi hijo está muerto, y lo abrazara y lo besara. Mas, sin embargo, la actitud que toma de cambiar al hijo, que estaba muerto por el hijo vivo. O sea, aquí nos está dando a entender que esta mujer tenía problemas en el corazón. Uh-huh. Estamos viendo el Día de la Madre, mas sin embargo vemos a una mamá con un instinto maternal muy, muy bien definido, pero a otra no. A otra siendo algo que no es muy usual en la mamá, pero que sí suele pasar. Y que ahí probablemente no le interesaba el hijo, lo que le interesaba probablemente iba a ser el qué dirán, el cómo pasó, el por qué pasó, qué descuidada, o probablemente como ahora le llaman la muerte de cuna, una muerte natural que muchas veces sucede en los niños, pero esa mamá estaba más preocupada por mantener a un hijo vivo que por su que su propio hijo, que era tener dolor, que tener, exactamente, no le importaba el hijo, le importaba el qué dirán. Yo me imagino que eso era lo que más le importaba a ella. Y de hecho un dato curioso, perdón, que yo encontré, es que en aquel entonces una de las de las penas más fuertes que se le daba a una persona era cuando tenían bajo su cuidado un hijo y este moría. Entonces probablemente esta mujer tenía miedo a lo que le iba a pasar y no temió tanto por su hijo, sino por ella. Sí, yo creo que más que nada guardaba su reputación. Exactamente. Aparte porque como era ramera, se iba a decir que lo mató a propósito porque le iba a estorbar. Exacto. En cierta forma, en un tiempo le iba a estorbar ese hijo en su trabajo. Entonces, ella dice que se acostó arriba de él, pero, o la otra mamá dijo, pero yo creo que allí había algo escondido, allí había algo que no estaba bien en esa mamá. Sigamos leyendo. Dice el verso 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Pues la discusión sigue, si nos damos cuenta, ninguna de las dos cede. La mamá del hijo vivo dice, es mío, mi hijo es el vivo. Y la otra, que sabía que su hijo se había muerto, seguía insistiendo, no, el hijo vivo es mío. O sea, se estaban discutiendo un hijo vivo y el niño muerto, o sea, el dolor de ese niño, la mamá, ¿dónde estaba? O sea, qué instinto de mamá había en esa mujer. Sí, porque ahí se pudo haber doblegado, ya llegar a la instancia mayor ante el rey, pudo haber dicho, ¿sabe qué? Es cierto, mi hijo es el muerto, y por fin llorarle, y por fin darle luto, y por fin darle la sepultura que ese hijo merecía, pero no, ella seguía alegando. Y vemos aquí cómo esta mujer no había desarrollado su instinto maternal, sin embargo la otra sí, porque desde un momento que se lo cambian, ella lo ve y pudo haber dicho, híjole, mi hijo murió, pero sin embargo dice que ella tuvo cuidado de ver y reconocer que no era su hijo. Ella probablemente a lo mejor hasta se parecían, porque dice que tuvo que verlo por la mañana. Al verlo por la mañana, tuvo que, a lo mejor un lunar, algo específico que tuviera ese niño para saber que era su hijo. Y por eso ella peleaba, y por eso ella también llegó hasta el rey, porque estaba peleando
lo que era de ella. Yo creo que en esa mujer había un daño en el corazón. Por eso había crueldad, como que había crueldad, porque no sintió dolor por perder a ese hijo. Vamos a seguir leyendo. Amén. Dice el 24, y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ¡ah, señor mío! Dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. ¡Santo! ¡Santo! Esto sí que estuvo poderoso. Yo creo que el rey, en lo que ellas discutían, yo creo que pidiendo la sabiduría, porque era el rey Salomón el cual se destacó en sabiduría, pidiéndole a Dios, ¿qué hago? Dame la dirección, porque era la palabra de, era una, la palabra de una con la otra, o sea, no había ninguna prueba, el rey no tenía ninguna prueba para decir, pues, ¿cómo sabré de quién es el hijo vivo? Mas, sin embargo, Dios le da la sabiduría al rey y le dice, bueno, bien fácil, lo vamos a arreglar. Aquí es una discusión interminable, es la palabra de la una contra la otra, no hay ninguna prueba, no había, en ese entonces no había el ADN, como para decir el rey, bueno, vamos a esperar a hacer el ADN. Entonces, él tenía que decidir en ese momento. Y como el Señor le da la sabiduría a Salomón y le dice, ¿saben qué? Traen una espada. Las dos se lo están peleando, las dos lo quieren, lo vamos a partir a la mitad y cada quien se lleve la mitad. Cuando entonces la verdadera mamá dice que se le conmovieron las entrañas, porque pues cualquier mamá, el ver a un hijo enfermo, o sea, lo que va a querer es que se sane. Ella, al ver que a su hijo lo van a matar, dice, ¿saben qué? Dénselo a ella. O sea, ella tuvo que ceder, tuvo que soltarlo, tuvo que decir, pues no importa que me quede sin mi hijo, pero que esté vivo. Y vemos la crueldad de la otra mujer, sí, que dice, no, no, ni para mí, para ti, ni para mí, que lo parta. Exacto. Aquí vemos, a raíz de toda la historia, ¿verdad? Vemos que Dios nunca se equivoca. A todas nos da virtudes, ¿verdad? Nos da dones. Pero empezando, yo decía, ¿verdad? Que una procrió y el otra tenía el don. Pues ahí la que dijo, la que se dio, es la que tenía el don. Y dijo, no, pues, porque lo de ella venía de adentro, del corazón, lo sentía. Porque ella tenía el instinto de madre. Y pues una madre que no da o hace por los hijos, ¿verdad? Entonces, aquí entendemos bien claro que posiblemente en este tiempo haya historias tal vez no iguales como esas al llegar al grado de matarlos, ¿verdad? Pero vemos que pues en realidad llegan a pasar o a procrear las niñas de este tiempo, pero no tienen ese amor. Y vamos viendo que todo lo que al final cede o gana es el amor que de uno de madre tiene, es el amor de Dios puesto en nuestro corazón. O sea, yo siento que es el amor lo que lo hizo ceder a ella. ¿Saben qué? Pues dénselo, o sea, yo no lo quiero, pero era el amor lo que la movía, era el don que ella tenía. Pero, o sea, es una historia de verdad donde vemos dones, actitudes, sabiduría, gracia, ¿verdad? Es una historia muy, muy interesante. Claro, bueno, yo aquí, pues, yo ayer, bueno, comentábamos que yo creo que las dos mamás tenían un instinto, pero una incorrecto y otra el instinto de amor, el instinto que toda mamá tiene que desarrollar, pero que muchas veces no se desarrolla porque hay daños en el corazón, porque hay heridas, porque hay cicatrices, hay marcas aún que no sanan en la vida de una mujer. Esta mujer era una mujer ramera, una prostituta, una mujer que tal vez su hijo era producto de una violación, a lo mejor, no lo sabemos, la Biblia no lo especifica, pero hoy con tantas situaciones que podemos ver, podemos llegar a una conclusión como esta, o podemos tal vez, a lo mejor el papá de ese bebé era una persona que ella no quiso, con la cual trabajó, y probablemente ella se dejó dañar, ella fue tanto el daño,
que cuando le nace o cuando tiene esta bendición, porque tener un hijo es una bendición, amén, ella no lo vio así. Probablemente ella dejó marcar y dañar más su corazón que la otra mujer que estaba en la misma condición, que trabajaba en lo mismo, que tal vez probablemente su hijo era producto igual de una violación o producto de un hombre al cual ella no amaba y no quería. Pero cuando ella ve que va a tener un hijo, se desarrolla en ella y no se deja dañar y no se deja marcar, se sentía plena, sintió que al tener un bebé en el trabajo, en la condición que fuera, se iba a sentir completa, se iba a sentir total, se iba a sentir plena. Tomó la actitud correcta y comenzó a desarrollar un instinto maternal. Y vemos que la otra mujer no se dejó dañar, y probablemente cuando vio que la otra, que su compañera lo trataba con amor, con ternura, tal vez la veía feliz, tal vez le cantaba, lo arrullaba, y la otra, lejos de querer desarrollarlo, probablemente hasta envidia le agarró, probablemente coraje, se hirió más, y probablemente hasta planeó esto, no lo sabemos. Pero a lo que vamos es que un corazón dañado, un corazón triste, un corazón amargado, un corazón lleno de cicatrices que no deja que Dios sane su corazón, tiende a dañar su entorno. Una mujer plena, una mujer total, una mujer completa, va a lograr que su entorno, que su familia, que todos los demás sean felices. Pero una mujer amargada, una mujer triste, una mujer que no está plena, va, lo único que va a traer a su entorno será muerte, será corajes, será amargura y tristeza. Es lo que yo veo. No, pues así es, pues lo vemos desde un principio. Una mujer pues probablemente llena de amargura, como dice mi hermana Sari, llena de odio, de rencor por lo que había pasado, por lo que vivía quizás. Pero desde el momento que ella cambió al bebé, desde el momento que ella cambió el bebé, ahí se ve que pues, o sea, ella estaba llena de rencor, de odio, de resentimiento. Y luego cuando el rey dice, lo vamos a partir, ella dice, sí, ni para ti ni para mí partidlo. O sea, digo yo, qué mujer, no, una mujer llena de odio, de rencor, de amargura, porque digo, ¿cómo va uno a permitir que a un bebé tan tierno, tan inocente, lo partan en dos? Y pues yo creo que aquí más que nada también era probablemente una rivalidad entre ambas, porque como compartía mi hermana Saris, a lo mejor la otra mujer estaba plena, estaba total, ella había desarrollado su instinto maternal, a lo mejor la otra se dejó dañar por circunstancias de la vida y de lo que pasaron, porque las dos tenían el hijo en las mismas circunstancias, las dos a lo mejor no sabían quizás ni quién era el papá, o a lo mejor sí, no lo sabemos. Pero aquí podemos ver cómo es esta mujer cuando dice el rey partidlo, o sea, ella no tiene misericordia, o sea, no tiene nada de a lo mejor ni de amor, no se vea, a lo mejor tiene un corazón tan dañado que dice, pues sí, que lo partan, o sea, sin importar. Y vemos a la otra mujer, yo me la pude imaginar que al momento que dijo el rey Salomón, lo vamos a partir, yo me pude imaginar a esa mujer a lo mejor de rodillas ahí diciendo, no, dénselo a ella. O sea, en ese momento la verdadera mamá tuvo que ceder el hijo a la otra mujer sabiendo, y ni pensó ella en ese momento, ¿sabe qué? Contarle que no lo maten, dénselo. Pero si el rey no hubiera usado esa sabiduría y se hubiera quedado el bebé con la que no era su mamá, ¿qué vida le esperaba a ese bebé? Mas sin embargo, esa mujer que había desarrollado a lo mejor su instinto maternal, que lo amaba tanto, que no pensó y dijo, dénselo con tal de que no muera el bebé. Porque imagínense, el bebé lo iban a partir y no saben que la mitad. Y verdaderamente no iba a hacer eso el rey. Eso lo hizo solo para ver quién era la verdadera mamá. Sí, la verdad, aquí vemos a dos mamás. Dios le da la bendición a esas dos mujeres de ser mamá. Pero aquí el punto principal de mujer total es para que veamos que Dios nos da la bendición de ser mamá. Pero a veces las mujeres, como venimos dañadas de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, somos marcadas por algún daño que nos hicieron y por eso actuamos. Bueno, yo me incluyo, aunque no lo he hecho, pero así tiene que ser. A veces actuamos de esa manera porque hay un daño en el corazón. A veces nosotros podemos juzgar a esa mamá,
de que todavía que mató a su hijo, porque lo más probable es que lo haya hecho de adrede, porque no, en ella no había un deseo de tener un hijo. Al ver que dice pártalo por la mitad al que estaba vivo, ¿para qué lo estaba peleando? Y después estaba dispuesta a que lo matara. Entonces en esa mujer había un daño, más sin embargo la otra había, era la mujer total. Aquí vemos a esa mujer total, mujer plena, que en las condiciones que tuvo al hijo no se dejó amargar, al contrario, yo creo que lo abrazó con tanto amor. Y esa, en ella nació una esperanza, yo creo, en ese hijo. Entonces, ahí vemos a esa mujer total, tanto así que cede y dice, estoy dispuesta a dar a mi hijo, a soltárselo a ella, a dárselo con tal de que no lo mate. Muchas veces nosotras las mamás tenemos que aprender a hacer eso, especialmente cuando nuestros hijos crecen, nuestras hijas, hijos, que van a llegar a casarse o que se van a ir a otro lugar a estudiar. Ay, no queremos que mi hijo se vaya, no queremos que mi hijo se case con esta, con mi hijo, con esta o mi hija, con este. Pero a veces la mamá tiene que decir, bueno, se lo voy a ceder, lo voy a ceder por el bien de mi hijo. Esa es la mujer total, que busca el bien de su hijo, esa madre total. Así es. Aquí vamos aquí vemos, en realidad aprendemos demasiado cada historia que desarrollamos, de verdad que nos toca, lo sentimos, porque vemos cuán grande, qué daño puede hacer un corazón dañado. Aquí la invitación es que cualquiera que ve el programa, ¿verdad? No es que estemos marcando, ni juzgando, ni atacando, mucho menos. Tenemos todos el derecho de un día sanar nuestro corazón, porque vemos a largo de la historia que comentamos, que un corazón dañado, ¿cuánto daño puede hacer? Y el daño posiblemente pues no lo hacemos directamente en uno, lo hacemos en otras personas. Entonces, pues aquí la invitación es que si tú, mujer, ¿verdad?, estás pasando momentos difíciles, te invitamos a que tomes tu tiempo con Dios, busca a Dios en la presencia de Él y sanando tu corazón verás que vas a ser una mujer total. Porque a veces no es el dinero, podrás tener todas las comodidades, pero si no eres feliz con el dinero, o sea, no eres total. Siento yo que aquí la mujer total es tener la paz en tu corazón y desarrollar y hacer todo conforme a tu corazón, ¿verdad? Y hacer las cosas sin envidia, sin daño. Sí, y que las circunstancias no dañen nuestro corazón, no afecten, porque probablemente... O pudieras decir, si estás ahí, hay alguien ahí detrás del televisor o de la computadora o del celular diciendo, es que para ellas es fácil, porque se ven que están bien, porque se ve que están gozosas, alegres, bien guapas, bien hermosas, hablando. Amén. Pero muchas veces, usted también lo sabe, que muchas de nosotros hemos pasado situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero no dejamos que eso determine nuestra paz, no dejamos que eso marque nuestro corazón, no dejamos que eso lo dañe, y si pudiera haber una situación que quiera lograr dañarlo, entonces es cuando vamos a Dios, o vamos a la persona correcta, que en este caso es nuestra pastora, y ella puede guiarnos y decirnos, no vamos a orar, no dejemos dañar el corazón. Por eso es importante que si usted está viendo este programa y es de bendición, se congregue, asista un día a esta iglesia. Amén. Y va a ver que esa situación no tiene por qué determinar su corazón, ni por qué determinar el fin de esa situación, de esa circunstancia. Amén. Y vamos a leer el último versículo. Dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Aleluya. Amén. Pues ahora sí que sabiduría de Dios. Amén. Hacia Salomón. Él lo hizo exactamente para eso, porque ahí se iba a identificar y se iba a ver quién era la verdadera mamá. Cuando la mamá, la verdadera mamá, la que era mamá del niño vivo, vio que lo iban a partir, yo creo que sí llegaron al punto de hacer como que lo iban a partir, y dijo, no lo parta, mejor dénselo a ella. Y ella sabía que dándosela a la otra mamá, al hijo no le iba a ir tan bien, porque con esa madre dañada, ese hijo no iba a pasarla bien, iba a sufrir.
maltrato, menosprecios, no sé por qué tanto iba a pasar, pero aún ella estuvo dispuesta a cedérselo, a dárselo. Y aquí nos damos cuenta que el rey dice, no, déselo a ella. Ella es la madre, porque ella se conmovió de ese hijo. Entonces, nosotras las mamás tenemos que tener mucho cuidado del daño que a veces traemos en el corazón, porque no sabemos cuánto podemos afectar a nuestros hijos, a nuestra generación, por el daño que hay en nosotros. Así es. O sea, aquí nada más recalcando, ¿verdad?, que no somos madre nada más el 10 de mayo. Aquí somos madres los 365 días del año. Desarrollamos actitudes, dones, virtudes. Entonces, pues te invitamos, efectivamente ella tocaba algo muy importante. Si estamos aquí es por la gracia de Dios y porque hemos tenido alguna experiencia. Dios nos ha sacado de donde hemos estado, ¿verdad? Y estamos aquí tal vez no con las comodidades o todo el dinero del mundo que pudiera haber, pero estamos con la tranquilidad, con la paz de que día a día Dios va haciendo algo en cada una de nosotras. Y te invitamos, ¿verdad?, que a la hora que veas el programa, que lo reflexiones si es algo de verdad que te ayuda, ¿sí? Bueno, este hecho real nos deja muchas enseñanzas. Amén. Nosotros cuando lo empezamos a desarrollar primero estábamos así como que bueno, el instinto maternal se desarrolla en una y en otra sí, en otra no, pero conforme fuimos desarrollándolo nos dimos cuenta que nos deja muchas enseñanzas. Amén. Y una de ellas que también nos deja es que muchas veces nosotros como mamás tendemos a que la situación, si estamos bien tratamos a nuestros hijos bien, pero si estamos mal, ¡zas!, muchas veces vamos y nos desquitamos con ellos. Y nuestros hijos crecen dañados, y nuestros hijos crecen heridos, marcados por la situación que nosotros mismas les hicimos daño. Entonces, yo le invito a que tratemos de guiar a nuestros hijos en el mejor camino. Dice la palabra, instruye al niño en su camino. De nosotros como mamás depende. Porque muchas veces el papá sale a trabajar. El papá se va a veces y se dedica a traer el pan de cada día. Pero nosotras como mamás estamos 24/7 con ellos y nos corresponde a nosotros instruirlos por el camino correcto. Amén. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy tenemos testimonio de muchas personas en muchos lados de que son grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una madre, unos padres que estuvieron desarrollando en ellos y no dejaron que las circunstancias, porque problemas y situaciones difíciles todos pasamos, pero de nosotros depende de qué camino le enseñamos a nuestros hijos. Así es, pues situaciones difíciles todas y todos, hombres, mujeres, niños, es el diario vivir, pasamos situaciones. Siempre pasamos situaciones, pero aquí lo importante es no dejarse dañar y como decía mi hermana Saris, instruir a esos niños que no nos desquitemos ni con el perro, porque pobrecito, o el gato, la gallina, ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Mejor tratemos de perdonar para que nuestro corazón se vaya sanando, porque pues no tiene caso que vivamos en amargura o por lo que nos dijeron, porque lo que nos hicieron, lo vayamos a desquitar con los hijos o con el esposo o con los animales de la casa, ¿verdad? Es mejor tratar de perdonar, sanar, y se puede, por más la situación más difícil que hubieras pasado, todas nosotros, especialmente las mujeres, hemos pasado tantas cosas, pero se puede perdonar, se puede vivir en paz. Amén. Y te invitamos a que trates, porque a lo mejor estás diciendo, no, pues yo no puedo perdonar o yo no voy a perdonar, no cierres tu corazón, porque de ahí depende tu felicidad, la felicidad de la familia y que estés bien y que tengas paz. Entonces yo te invito a que sanes tu corazón. Si estás pasando una situación difícil que piensas que no puedes perdonar, todas a nosotros que hemos llegado aquí o que andan afuera, hemos pasado situaciones, unas más, otras menos, otras peores, otras en las más peores circunstancias, pero estamos de pie. Pero una cosa es no dejar dañar nuestro corazón. Entonces yo te invito a que perdones, a que lo más fuerte que hayas pasado trate, si no puede por ti sola, busca a Dios para que entonces tenga la felicidad con tus hijos y con tus seres queridos. Aleluya. Bueno, pues terminamos, ¿verdad?, este programa porque ya se nos acabó el tiempo, pero vemos a estas dos mamás de verdad que nos impactan, dos mamás que
A lo mejor podemos decir, ay, qué mala la otra mujer, pero no lo aplicamos. Al contrario, si usted se da cuenta, estamos dejando bien, bien en claro que en esa mamá que hizo todo ese daño, había un daño en su corazón de ella. Toda mamá que tiene un daño en su corazón, hace daño. Y a lo mejor estamos festejando, estamos dedicando este programa al Día de las Madres, y usted dirá, ¿por qué? Porque una historia triste, pero también veamos a la mujer total, a la mujer plena, a la mujer que ama a sus hijos. Y yo creo que tu mamá que estás allí, eres parte de esa mamá que ama a sus hijos, que da todo por sus hijos, que se siente realizada por ser mamá. Y bueno, pues te deseamos un feliz 10 de mayo, que ya pasó, pero felicidades, mamá, que te la sigas pasando bien y que Dios te bendiga. Y pues rapidito, mándale un saludito a toda la mamá. Después de toda la triste historia que relatamos, mándale una bendición a todas esas mamás hermosas, luchonas, trabajadoras, que defienden a sus hijos con uñas y dientes. Bueno, pues un saludo a todas aquellas mamás que nos conozcan o no nos conozcan, ¿verdad? Les amamos, deseamos de todo nuestro corazón, ¿verdad? Un día puedan encontrarnos, estar en este lugar, participando igual, ¿por qué no? Porque todas de repente pensamos que es algo imposible. No, te invitamos a que desarrolles todo lo bueno que hay, porque dicen que, ¿cómo dicen? Que del corazón mana la vida, y todo el daño que podamos hacer viene del corazón. Entonces aquí recalcamos mucho, muy bien, mamá, que sanes tu corazón para que puedas ser total. Amén. Bueno, pues dicen que el 10 de mayo no solamente es un día, y pues bueno, aquí en Mujer Total, hoy así pasó, porque no es 10 de mayo, pero le seguimos deseando feliz Día de las Madres, que se le haya pasado bonito, que haya recibido muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño, y si no, venga Maranata, que esta es la iglesia que ama, que abraza, que besa, que la va a atender como usted se lo merece. Estamos para amarle y para servirle, y pues si en su familia, en su vecindad, ahí donde usted vive, usted conoce a una mujer probablemente que en una situación como la que hoy vimos de la mujer que no tenía ese instinto, no la juzguemos, al contrario, amemos, abracemos, entendamos su situación, el porqué, y ayudemos a una mujer, a que una mujer que no es plena y que no es feliz sea una mujer total y feliz y bendecida. Amén. Bueno, pues le mandamos un abrazo a la distancia, esperando que este programa haya sido de bendición, que Dios me las bendiga, mamás luchonas, guerreras, muchas mujeres que salen adelante solas, que Dios las bendiga y las fortalezca, y que un día puedan llegar a esta iglesia, pues les amamos y les bendecimos. Amén. Bueno, pues nos despedimos de su programa Mujer Total.